Hola mi gente bonita, sígueme en todas mis redes sociales, en Facebook, Instagram y Snapchat, Lalas VIP. Y claro, en mi canal de YouTube, Arriba la Vida. Aquí tu amiga Lala, Lalas VIP en Sabor Latino TV desde el Malecón y estamos con Marca MP. Muchachos, desde Modesto nos visitan, ¿verdad? Sí, afirmativo. Así. So, ¿nacieron allá y crecieron allá? No, bueno, cada quien nació, yo creo, en diferentes partes, pero o sea, nosotros radicamos ahorita ahí en Modesto, todos nosotros. Ah, ok, pero descendencia, ¿verá que empezar acá? ¿De qué parte de México? De Culiacán, Sinaloa. ¡Chao! ¿Y cómo te llamas? Jesús Tizoc, todos me dicen Tizoc, a huevo. ¿Quién no los conoce? Pero en caso que apenas se están ubicando. Y yo soy de Michoacán y Zacatecas, si no, me llamo Cristian. ¿Cristian? Yo soy de Guanajuato, me llamo Pedro Vargas, primera voz y compositor de Marca MP. ¿A.K.A. Chato? Samón, así. Sí, sí. Yo de Jalisco, pues el tubero de Marca MP, Esteban Salcedo, a la orden. Mi paisano, porque aquí puro Jalisco, o sea, hello. No, arriba México, ¿verdad? So, muchachos, quiero hablar un poquito antes de la fama. ¿Hubo alguien? De la mafia. ¿De la mafia? ¿Cómo saben ustedes? ¿What? Sí me conoce, sí hizo research. No, no se crean. No, antes de la fama. Es que me ponen nerviosas, guys. Oh, my God. O sea, like, tipo así como virgen, como que es mi primera vez que estoy haciendo esto. No, no se crean. No, pero ya, en serio. Hablando antes de la fama, ¿hubo alguien que no los apoyó o que dijo, no, no va a funcionar o no lo hagan, no, no le echen ganas a la música? No, de hecho, gracias a Dios, toda la gente que nos escuchó, nos ha estado escuchando, nos ha dado buenos comentarios y hasta la fecha, gracias a Dios, hemos recibido buenos comentarios de la gente. ¿Y ustedes, nadie tuvo esa reacción de alguien que no los apoyó desde el principio? No, siempre con el apoyo al 100, con toda la gente, sí. Sí, pues de hecho yo y Tizoc apenas nos integramos al grupo, pues ya tenía un chingo de apoyo. Ya nos estaban apoyando machín todos. Qué chido. So, ahorita muchachos, suele suceder en el entretenimiento de que una vez que pegan la fama, tienen los million views, los seguidores, todas las muchachas ahí que se quitan hasta los calzones, ¿verdad? Que se les sube. Hablándolo por lo claro, porque nos pasa a todos. ¿Se le ha subido a uno de ustedes? Yo diría que no, yo, o sea, yo creo que cada quien sabe lo que hace o sabe lo que dice y de todo modo la gente siempre va a hablar, o sea, cada quien tiene su carácter, pero cada quien puede pensar lo que quiera. A ver, tú te miras como el más honesto, a uno de ellos se les ha subido. No, pues, nos compramos nuestros gustos, pero no, de subido no, presumidos no somos. No somos, como dice el corrido. No, no se crean, se miran bien inocentes, así bien angelitos, hasta miro que hasta publican a la novia y todo, ¿verdad? Sí, Simón, ahí andamos con ella. ¡Ah! El único que vi que medio solterito aquí, mi amigo, ¿verdad? Sí, no, también tengo novia. ¿O es el player del grupo? No, yo también tengo novia, nomás que nunca la publico, pero ahí tengo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Ah, no, por nada, nomás. Nomás nunca la publico, pero para que la gente no sepa, o sea, la privacy, you know, la privacy, you know. Uh-huh. Sí, yo también le digo eso a todos mis novios, o sea, no se crean. No, okay, so, muchachos, ya viene la Navidad, todos tienen novia, ¿qué le van a comprar? ¿Cuál es el regalo perfecto para una mujer? No digan chocolates, güey, o sea, oh my God, like, so way back, el tiempo de mi abuela, güey, no. Yo diría mejor son una sorpresa. La sorpresa no se dice. ¿Pero cuál es la sorpresa? No, pues si lo digo ya no es sorpresa. No, pues igual una sorpresa. Ok, hay que voltearla. Porque nosotras las mujeres siempre esperamos algo así como un pinche Rolex o así, ¿verdad? Pero el hombre, ¿qué es un buen regalo para regalarle al hombre? Porque nosotras, unas veces las muchachas no se ponen las pilas para... Le regalan herramienta para que empiecen a arreglar todo en la casa, ¿verdad? So, ¿qué es un regalo bueno para un hombre? Un regalo bueno, yo creo. Un carro, pero no sé si llega, pues. No, claro, pues tu novia dile que le eche ganas a lo que está haciendo. Que se ponga las pilas, ¿verdad? Un buen regalo. Un buen regalo, pues, lo que sea, muy agradecido por lo que sea, lo que caiga. I know what, pero... Para mí un SRT, mi carro favorito, ya saben.
So, un carro es mejor que como buen sexo, buen... Para mí sí, porque me gusta la velocidad, así que me gusta arrancarme, me gusta... ¿Pero en sexo también hay velocidad? No, un carro, un SRT8. Ok, miren, estoy hablando de regalos porque les traje un regalito. Ok, aquí tenemos un regalito para ustedes. Era Gucci, pero tuve que taparlo porque... No, pero tenemos aquí la pregunta picosa. Pero como se miran bien nice ustedes, así bien inocentes, bien jóvenes y todo, las hice súper fáciles. O sea, so, ¿quién va a ser el que me la va a sacar? La pregunta. Oh. Les digo la pregunta. A ver, ábrele. Ayúdale a abrirla. No. I like it, like it. Teamwork. All right, ¿quién la va a tocar? ¿Quién la va a sacar? No, mira, se los juro. Mire, les voy a contar la verdad. Espérate, les voy a contar la verdad. La verdad, una vez sí las pongo medias picosas, medias nasty, ¿verdad? Pero dije, ay, no manches, acaban de graduarse de la high school. O sea, las tengo que poner así tipo de menores de edad, ¿verdad? So, están bien. Nada. A ver, ¿qué dice? Cuando te sales de bañar, ¿qué es lo primero que te secas? Ok, para el que no las... No piensen que yo tengo ese tipo de mente. Aquí, Juanito de Sabor Latino TV fue el que pensó esa. ¿Sabes por qué? Porque se imaginó a él mismo, o a lo mejor a su novio, cuando sale de bañarse. So, la pregunta es, ¿qué es lo primero que te secas cuando te sales de bañar? La cabeza. ¿Qué dijo? ¿Cuál? Oh, la de esta. Ah, ok. O sea, el cabello, yo también, el cabello. ¿El pelo? Sí, bueno, el pelo. Ese. También ahí todo, ahí, la barba. La espalda. No, yo también el pelo, la cabeza. Pues. ¿Y no? Ok, yo nomás digo. Ok, ya, muchachos. Ok, so bueno, hay que hablar un poquito de El Güero. Muchos millions de hits hicieron el feature con Grupo Firme. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con ellos? Muy agradecido, la neta. Muy muy buenas gentes, muy abiertos a trabajar con nosotros. Desde que llegamos hasta que nos fuimos. Agradecidos con mi compa Edwin, con mi compa Abraham, todos los chavalos. Y ya se viene un dueto próximamente, una romántica. Mil gracias por existir. También composiciones originales de la agrupación. Y así viene próximamente con Grupo Firme también para que la esperen. También. Chido. ¿Y cómo estuvo la experiencia con ustedes? ¿Con Grupo Firme? Ajá. No, pues, muy chido. ¿Quién pistea más? ¿Ellos, ustedes? Ellos. ¿Neta? Sí, ¿les ganó? Sí, porque el otro viernes se pusieron, wow, ustedes bien valientes, shots y bien, y hoy ni tomaron nada. Mi amiga les estaba tratando de pasar la botella y ni nos pelaron. No, sí, ahí no tomamos un shot. Es que tú cantas así muy concentrado, like, y haz de cuenta que no estás viendo nada y tú nomás... No, pues trato de dar lo mejor de que pueda y con mis compañeros le echamos ganas, pero cada quien se hace lo que se puede. Antes de subir al escenario vi que te persinaste, ¿dices algo en especial o rezas algo en especial? No, nomás pedirle al de allá arriba que me cuide y cuide a mis compañeros y a todo mi equipo y que nos vaya bien. La presentación. Pues muchachos, muchas gracias por estar con nosotros y pues mucho éxito más y que no se les suba porque si no les voy a dar su patadita allí, ok, pero muchas gracias. Estuvimos con Marca MP. ¡Woo! Lalas VIP en Sabor Latino TV. ¡Chao! Hola mi raza, te invito a que te suscribas a mi canal Arriba la Vida y no se te olvide oprimir like, comentar, compartir, ¡arriba la vida! ¡Ea!